Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas Bienvenido noches. una vez más. Buenas noches. Bien, buenas noches a todos y bienvenidos. Un gusto nuevamente estar en esta nueva sesión. Así que estamos a 13 participantes. Bueno, se van uniendo más. Así que buenas noches, Nuria. Bienvenida, bienvenidos todos. Un gusto nuevamente poder compartir una nueva sesión de aprendizaje para este día. A ver, estaba allí viendo el chat y bueno, ya creo que. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Que es información que se envió desde el inicio, ¿verdad? Desde la primera clase. También en la primera clase explicamos que no va a estar cambiando el enlace, ¿verdad? Siempre vamos a tener el enlace el mismo desde el primero que nos brindan con toda la información. Con ese mismo vamos a estar siempre en clases, ¿verdad? Ese no va a cambiar, se mantiene siempre. Muy bien. Para este día corresponde el tema formato condicional. A esa altura ya sabemos, cuando hablamos de formato, ya sabemos cómo es que damos formato a las celdas. Estos formatos pueden ser que las celdas tengan un color diferente, que tengan bordes, que tengan colores de letra diferentes, tipos de letra, estilos de letra. También ya vimos los formatos personalizados, que a la celda nosotros podemos aplicarle un determinado formato. Y este es otro tipo de formato que se le puede aplicar a una celda o a un rango de celdas, que es el formato condicional. Entonces, este formato condicional puede ayudar a que los patrones y tendencias en sus datos sean más visibles. Para usarlo, cree reglas que determinen el formato de las celdas en función de sus valores, como los siguientes datos. Vamos a mostrar a continuación una tabla de temperaturas mensuales con colores de celda vinculados a valores de celda. Entonces, este es el cuadro que está reflejando ciudad y el primer semestre del año con esto está reflejando, decía, según la información anterior, temperaturas mensuales. Y pues por la ciudad en donde se encuentra, esta es su unidad de medida, son grados Fahrenheit. Entonces, se nota como si se hubiese aplicado un relleno con color. Aquí, por ejemplo, en el mes de enero se notan varios tonos de verde. Mes de febrero, mes de marzo, en el mes de abril, mayo y junio se muestran varios tonos de rojo. Entonces, esos están mostrando formatos condicionales, no que hayan sido colores aplicados directamente a la celda, sino que bajo una condición va cambiando el color. Se puede ver, por ejemplo, en el mes de enero, que los valores que son de 80 hacia arriba se ven un poco más claros. Y los valores menores a 80 se ven más oscuros. Se puede notar lo mismo en el mes de junio, que los valores mayores a 100 están más oscuros y los valores menores a 100 están más claros. Y eso vamos a aplicarlo de acuerdo a la necesidad que a usted se le vaya presentando. Puede aplicar formato condicional a un rango de celdas, tanto a una selección como a un rango con nombre.
a una tabla de Excel y en Excel para Windows incluso a un informe de tabla dinámica. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de formatos condicionales. Allí ya saben ustedes la dinámica que en la plataforma encuentran el archivo para que puedan descargarlo y así poder practicar. Se muestra una tabla de vendedores con ventas trimestrales. Entonces aquí nos aparece en la pestaña Inicio, dentro de la categoría Estilos, formato condicional. Al desplegar las opciones de formato condicional, las leyendas son un poco fáciles de entender. Queremos resaltar celdas mayores a un determinado número, menores, entre, igual, algún texto que se desee resaltar, fechas, incluso resaltar si hay valores duplicados. Aquí se puede observar en la lectura de los comandos una fácil comprensión de aplicación. Por ejemplo, voy a seleccionar el mes 1. Selecciono el rango. Está reflejando, pues, ventas, como se dijo. Y voy a seleccionar en formato condicional reglas para resaltar celdas. ¿Es mayor que? Si quisiéramos resaltar valores, aquí, de manera automática y predeterminada, Excel deja este número, 1733.50, y le aplica este relleno, rojo claro con texto rojo oscuro. Yo no cambié nada, no escribí nada, sino que simplemente Excel, pues eso tomó de referencia, eso no significa que no se pueda cambiar. Yo quiero que, por ejemplo, yo voy a digitar 2000 y que para lo estamos en la regla mayores que. Y que para los valores mayores a 2000, el relleno pueda ser verde con texto verde oscuro. Estas son decisiones, ¿verdad? Estos son formatos que ustedes los van personalizando. Y presiono aceptar. Antes de presionar aceptar, usted ya pudo notar que se aplica la regla del formato condicional. Entonces es precisamente el objetivo de aplicar un formato condicional, que determinados datos usted los pueda hacer más visibles. Y ahí quedan los valores mayores a 2000 resaltados en verde. Y en el mes 2 quisiera aplicar la misma regla de, pero ahora cambiándole el criterio, es menor que. Ahí siempre Excel nos va a dejar un valor, pero ya les digo, nosotros podemos cambiarlo. Yo le quiero decir que a los valores menores que 1000, pues está bien que los deje con relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Y antes de aceptar, podemos tener la vista previa de la aplicación de la regla del formato condicional. Voy a dar a aceptar. En este mismo rango de celdas, voy a aplicar otro formato. Le voy a aplicar este entre. Y le vamos a decir que sea entre 1500 y 2000. Que le aplique un relleno amarillo con texto amarillo oscuro. El mismo rango
le hemos aplicado dos formatos condicionales en el que los menores a 1000 tienen este formato y los que están entre 1000 y 2000 están amarillos. En el mes 3, vamos a seguir aplicando reglas y podemos quizá buscar como valores exactos. Si andamos buscando valores exactos, si ando buscando un 2000, puedo cambiarle, ¿verdad? Que se le aplique nada más un relleno rojo claro al que sea igual que 2000. Y ahí está, ya está el relleno rojo claro, solo para esa regla. Luego dice texto que contiene, quizás aquí para hacerlo un poquito más, porque aquí el mismo texto está diferente fuera, si tuviéramos en realidad nombres de personas reales, pero podríamos hacerlo. Voy a insertar, para insertar una columna, si quiero una columna antes de mes 1 o después de vendedor, voy a presionar sobre la C. Hago clic derecho y presiono insertar. Y tengo otra columna. Digamos que va a ser departamento. Este puede ser departamento de la empresa o departamento del país. Si fuera departamento de la empresa, qué sé yo, le vamos a poner mercadeo, ventas, publicidad. ¿Qué otro departamento podría ser? Contabilidad. Gracias. Atención al cliente. Perdón, ¿cómo me dijo el otro? Atención al cliente. Excelente. Cobro. Excelente producción. Aquí ya tenemos un montón. Excelente, muy bien. Producción. Cobros. Vaya, vamos a dejarlo hasta ahí porque alguien puso recursos humanos. Excelente. Solo que quizás adaptándonos a que es un cuadro de ventas, quiero ver, ajá, sí, sí puede ser. Vamos a agregarle recursos humanos y se lo voy a agregar así abreviado. Ok, esos son los departamentos y los puedo repetir. Voy a seleccionar estos departamentos. Y para que se repitan algunos, voy a alarlo de acá del tirador o del punto que está en la esquina, que aparece en un cuadro súper pequeño, y voy a arrastrar. Para que se repitan los departamentos, pues no hay problema. Entonces dice esa regla de formato condicional, texto que contiene. Allí nos ha tomado la palabra mercadeo, pues qué bueno, ¿verdad? Le vamos a dar aceptar a esa sugerencia predeterminada. Hice una consulta. ¿Se puede colocar un formato condicional en el cual me coloque algún texto? Por ejemplo, si de la columna que tiene todos los que cumplan con 2000 les coloque la palabra intermedio y los de 3000 completo, así como la fórmula. Sí, lo podemos hacer. Yo no quería todavía tocar ese tema porque como es una condición, usted está hablando ahí de una condición. No, está bien, Mario, no hay ningún problema. O sea, qué buenísimo cuando los participantes van adelante. O sea, eso es buenísimo. Lo vamos a hacer y ¿por qué no quería yo tocar todavía el tema de las decisiones? Porque ese es un tema que va para el intermedio.
Entonces, pero no importa, ¿verdad? O sea, esto es tan extenso que podemos abarcarlo. Entonces, por ejemplo, voy a darle aceptar a ese formato. Recuerde, usted tiene que seleccionar su rango de interés. ¿Cuál es el rango que usted quiere hacer que los datos sean más visibles? ¿Verdad? Entonces, ahorita acabamos de aplicar. Texto que contiene, usted ahí puede. Mire qué interesante. No nos había aplicado a las dos. Solo lo había dejado con una y ahora pues volvió a agarrar la otra de mercadeo. Sí, porque no hay ninguna diferencia. Y aquí usted escribe pues el texto que usted quiere encontrar y si lo quiere resaltar con alguna de estas opciones. Vamos a dejarlo ahí. Veamos lo que dice. Vamos a basarnos en un total. ¿Y cómo sería esa, cómo se le llamaría a esa columna? Ustedes me corrigen qué nombre le ponemos. ¿Y será que le podemos poner estado a ese ejemplo que el compañero nos decía, el compañero Mario, de ponerle un estado de, por ejemplo, allí nos daba la condición, decía 2000 y 3000, intermedio y completo. Bien, en ese caso, sí, Mario levantó su mano. Sí, disculpe, maestra. Mi consulta es más que todo si en el caso de las reglas del formato condicional, si ahí directamente hay una selección donde se puede realizar ese proceso como sí. Porque yo sé que puedo generar una fórmula, por ejemplo, con sí y verificar cada una de las celdas cuál cumple con ese formato, si lo cumplió, ¿verdad? Pero mi consulta es si hay algún formato condicional que cumpla la misma función que la función sí. Bueno, veamos y probemos eso. Vamos a ir aquí a formato condicional y me voy a ir acá donde dice más reglas. Aquí donde dice más reglas. Y ese de más reglas lo vamos a encontrar en todas las opciones. Cuando le presionamos más reglas, vamos a encontrarnos con este cuadro de diálogo de la nueva regla de formato. Y aquí, por ejemplo, está este tipo de regla, el segundo, donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. A ver, si contiene. Si contiene. No, usted me está hablando de valores mayores. A ver, fíjese que rápidamente familiaricé esto, pero no es lo que usted está preguntando. Ahí lo único que podemos hacer es. A ver, dejarle, sí, tiene que ser una condicional, porque yo inmediatamente pensé en esta regla, pero la asocié solo al texto. Y aquí, si yo le pongo que si el texto es similar a lo que acabamos de hacer, esta regla es similar a lo que acabamos de hacer, si el texto contiene ventas, yo aquí le puedo establecer un formato. Le puedo establecer un formato de, por ejemplo, si solo quiero que aparezca resaltada en negrita, ya que solo eso, en esta pestaña, solo eso me permite hacer, el de la fuente, de elegir, por ejemplo, un estilo negrita, ¿verdad? Si quisiera eso, voy a presionar aceptar y luego presiono aceptar otra vez. Ah, pero ahí no seleccioné, no pasó nada, porque no seleccioné el rango que yo quería que se le aplicara. Selecciono previamente el rango, voy a. Aquí me fui en este lado de más reglas, pero yo puedo irme también aquí a nueva regla. O, como ya hice una regla, voy a ir aquí donde dice administrar reglas.
A ver, entonces solo aplicaría como un formato, no realiza ningún tipo de cambio dentro de la celda, nada más que un cambio estético para identificar ciertos datos. En este ejemplo, sí, pero sí se puede hacer lo que usted dice. Se puede hacer lo que usted dice. Ahorita sí, va a ser estético, ¿verdad? Aquí es donde voy a ver, no aplico la regla, solo está la regla de mercadeo que previamente hice. Entonces, simplemente en este cuadro yo puedo presionar nueva regla. Seleccionar el segundo tipo de regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Valor de celda dice acá, pero dijimos que íbamos a buscar un texto específico que contiene ventas. Y voy a elegir el formato, decíamos, yo le había puesto negrita en el ejemplo, pero ustedes pueden ponerle borde, pueden aplicar rellenos. De la fuente solo este nos permite hacer. Aceptar nuevamente, ahí tenemos ya tres reglas que esta realmente son iguales, solo porque el rango de aplicación, usted puede ver el rango de aplicación que aquí solo se aplicó a una. Y acá aplicó a todo el rango que yo había seleccionado previamente. Entonces allí deja marcado, ¿verdad? Deja marcado el texto que acabamos de aplicarle el formato condicional. A ver, me voy a quedar pendiente, Mario, con esa, con la consulta que usted tiene, porque está muy interesante. Me voy a quedar pendiente con eso y voy a revisar algunos ejemplos que puedan haber. Ya usted dice que sabe muy bien que se puede hacer con una fórmula condicional, una fórmula de función lógica, tal como usted lo dijo, con la función sí, por supuesto que lo puede hacer, ¿verdad? Pero me voy a quedar pendiente con su consulta a través del formato condicional. Tenemos también ya tenemos una fecha. Con este de la fecha también es un tanto lógico cuando usted, por ejemplo, bueno, aquí no tenemos campos de fecha. Voy a adicionarle un cambio de fecha o voy a asignarle un título, un cambio a la tabla que sea fecha y voy a generar fechas aleatorias y lo voy a hacer con la función aleatoria que esta función vamos a estarlo utilizando mucho. Esta función que se llama aleatorio.entry. Y como habíamos hablado que las fechas en formato general tienen un número asignado, quizás voy a mostrar las columnas que están ocultas y las filas que están ocultas para tener más espacio de trabajo. ¿Cómo lo hago? Presiono sobre el 19 y arrastro hacia abajo. Hago clic derecho y presiono mostrar. Lo mismo voy a hacer para las columnas. Selecciono, hago clic sobre la H, arrastro hacia la derecha, clic derecho, a ver aquí. Ah, se seleccionó. Hago clic derecho y presiono mostrar. Esto para tener un poco más espacio de trabajo. Para averiguar ¿cuál es el número general que, por ejemplo, si yo quiero asignar una fecha, porque vea, lo vamos a hacer con intención. Aquí las fechas dice que puede ser ayer, hoy, mañana, los últimos 7 días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes y mes siguiente. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, voy a escribir 1 de enero de 2023. Y 31 de diciembre de 2023. Ahora voy a, este formato lo voy a cambiar a general, solo para saber qué número representan para Excel, para generar fechas aleatorias. Entonces voy a usar la función y el número inferior va a ser este número. Punto y coma, ahí lo dice, ahí está la sugerencia de los argumentos de la función. Y
Ese es el número superior, es decir, que me tire fecha desde este número hasta este número, que ya averiguamos que es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023. Entonces voy a arrastrar. Interesante, ¿qué tengo que hacer? De acuerdo a lo que vimos ayer. Si hice esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle una referencia absoluta. Si lo hago de esa manera, pero yo perfectamente puedo decir 44.927 como para no complicarnos con las referencias, aunque sería súper útil hacerlo. 45.291. Ahí están los números que son los que quiero que vaya tomando. Bien, ahí están los números. Ahora, para que esos números no cambien, porque si yo no le quito esta función de aleatorio punto entre, cualquier cambio que yo vaya haciendo acá, esto se va a ir moviendo. Para que esto ya no se vaya moviendo y queden esos valores, voy a copiarlos. Ya está seleccionado el rango. Lo voy a copiar. Voy a hacer clic derecho y voy a seleccionar las opciones de pegado. Valores para que desaparezca la función. De hecho, ahí hizo algún cambio, pero ahorita ya no se va a mover. Y luego hoy sí, voy a cambiarlo a fecha corta. Y ahí están las fechas aleatorias generadas. 1 de agosto, 30 de noviembre, 18 de abril, 27 de diciembre. Bien, hemos hecho eso. Vamos a seleccionar las fechas, vamos a ir a formato condicional y vamos a seleccionar una fecha. No está la fecha de ayer. Ayer 5 de junio, aquí no está. La de hoy tampoco está. Mañana tampoco. En los últimos 7 días tampoco está. Semana pasada no nos generó fechas. Esta semana, semana siguiente tampoco. Mes pasado, ahí está una fecha del mes pasado. Ahí nos ha marcado una fecha del mes pasado. Este mes, no hay ninguna fecha de este mes. Mes siguiente, ahí está. Solo de esas fechas aleatorias, acuérdense que esas fechas pues son de prueba. Estas fechas ya son reales ya en su aplicación. Pero lo que se quiere conseguir es que usted puede resaltar fechas de acuerdo a lo que usted ande buscando. Entonces vea cómo se aplica. Usted puede personalizar el tipo de relleno que le quiere aplicar a esa fecha resaltada. Voy a darle a ese aceptar, me voy a quedar con esa regla y voy a presionar aceptar, que es una fecha del mes siguiente. Ok. Luego tenemos valores duplicados. Aquí, a simple vista, no hay valores duplicados. O más bien, sí en departamento hay valores duplicados. Pero si yo quisiera decir, ah, quiero ver si dentro de todos los vendedores hay valores duplicados. Pues aquí no hay, ¿verdad? Porque para empezar, aquí los vendedores son diferentes. Aquí los valores no están duplicados. Pero si quisiéramos ver ese efecto, aprovechémonos aquí del departamento que tiene valores duplicados, que ya lo sabemos, para ver que los resalte. Valores duplicados. Y mire que los resalta, pues sí, casi todos, porque todos están duplicados. Pero digamos que le vamos a dejar un relleno amarillo a esos valores duplicados. O no lo voy a aplicar. Aquí también tenemos una opción que dice valores únicos. Y ahí ustedes pueden también ver que ha dejado en amarillo solo al valor único. De este rango, el valor único es RRHH, que son los recursos humanos. Ese es el valor único. Vamos a presionar aceptar. Y aquí, en este rango, ya tenemos tres reglas de formato condicional aplicada. Cuando hicimos una búsqueda de mercadeo, cuando hicimos una búsqueda de ventas, que le aplicamos un formato diferente,
y cuando hicimos la búsqueda de valores únicos en el rango. Luego la siguiente dice que son reglas para valores superiores e inferiores. Y aquí están las opciones. Digamos que de aquí del mes 3, selecciono el rango y vamos a seleccionar, son 15 vendedores y vamos a seleccionar a los 10 superiores. Pues ahí está, ahí lo dejo marcado. Vamos a dejarlo nosotros con texto rojo o con borde rojo. No se va a notar, pero vamos a aplicarle un borde rojo. Quizás para que se note, le vamos a dejar. Podemos también dejarle un formato personalizado. Y vamos a ver, le vamos a dejar un relleno, por ejemplo, este. Incluso pueden haber efectos de relleno. Aplicarle, por ejemplo, estos estilos de sombreado. Digamos, lo voy a aplicar ese. Se ha aplicado ese estilo. Los 10 valores superiores del rango. No solo pueden ser 10. Usted quiere solo 5. Pueden ser 5. Aquí lo cambia. Ahí cambia. Si solo quiere 3 valores, ¿quiénes son los 3 valores superiores? Ahí lo puede cambiar. Voy a presionar aceptar. Y luego tenemos esos archivos. Yo no sé si es que son. Solo voy a revisar algo. Y están el 10% de valores superiores es como el 10% es tener, si son 15 registros, 15 vendedores, el 10% de ellos es 1.5. ¿Qué sucedería si aplico? A ver, para no tener que, voy a duplicar esta hoja para no estar trabajando ya encima de esto. Clic derecho, mover o copiar. Le voy a decir que cree una copia de esta hoja y que la mueva al final. Es decir, después de esta hoja, que la mueva al final, voy a presionar aceptar. Solo que le voy a quitar todos los formatos condicionales que esto tiene, porque vamos a dejar esta hoja con los formatos ya aplicados, pero a esta se los voy a quitar. Entonces se le quitan, se le borran las reglas aquí donde dice seleccionamos el rango, borra reglas de las celdas seleccionadas. Entonces vuelvo a mes 1 y vamos a seleccionar este que dice 10% de valores superiores. Solo ha seleccionado uno porque es el 10%, ¿verdad? El 10% de los 15 valores seleccionados. Si yo le pongo 20%, el 20% de estos valores, entonces por eso selecciona 3 valores, porque el 20% de 15 registros es 3. Entonces ahí usted dice, bueno, quiero un porcentaje de esas cantidades y entonces le vamos a aplicar una regla de formato condicional. Voy a darle a aceptar a esa regla. Y lo mismo sucede para los 10 inferiores, 10% de valores inferiores. Por encima del promedio voy a seleccionar el mes 2, formato condicional, por encima del promedio. ¿Cómo sé cuál es el promedio? Selecciono el rango y aquí en la barra de estado puedo apreciar que el promedio es de 1610.13. Entonces me va a marcar esos valores por encima de esa cantidad. Pues son varios, ¿verdad? Son varios los que están por encima de 1610.13. Y podemos decirle, dejémoslo, y acuérdense, ¿verdad? Se puede crear un formato personalizado, le podemos decir que sea, que nos deje. Aquí en más colores también lo podemos hacer, que nos deje, por ejemplo, este color.
aceptar y aceptar. Y haya dejado esa regla de formato condicional aceptar. Por encima del promedio, lo mismo sucedería por debajo del promedio. Array de datos igual sigue siendo estético esto, pues pueden aplicar un relleno degradado, un relleno sólido. Si quisiéramos, por ejemplo, aplicar digamos, puede ser este. Esta barra de datos verde agrega una barra de datos coloreada para representar el valor en una celda. Cuando mayor sea el valor, más larga será la barra. Entonces, ahí también se puede apreciar que los valores más grandes tienen la barra más larga. En barras de datos, en escalas de color, pues igual, ¿verdad? Escalas de colores, parecido al ejemplo que les mostré en la presentación. Si yo selecciono, por ejemplo, el mes 3 y aplico escala de colores blanco y rojo, por ejemplo. Aquí deja los valores menores más oscuros y los valores mayores más claros en la tonalidad de rojos. También están los conjuntos de iconos. Pueden aplicar cualquier tipo de iconos, ¿verdad? Recuerde que si lo quiere personalizar aún más, para eso vamos a más reglas, donde está el cuadro de diálogo que usted puede personalizar, porque si yo aplico, por ejemplo, acá, en el mes 3 me quedé, las formas, y digo, aplíquele la forma de tres semáforos con marco. Permite elegir un conjunto de iconos para representar los valores de la celda seleccionada. Trabaja con valores automáticos. Vea, ha dejado en amarillo los de entre 1000 a 2000, quizá. No. Vamos a ir a revisar eso al administrador de reglas, como para saber a quién le ha aplicado amarillo, a quién le ha aplicado verde, a quién le ha aplicado rojo. Porque nosotros también podemos personalizar eso. Entonces, aquí en los conjuntos de iconos, que puede ser el que usted cree que mejor represente una valoración de estrellas, cinco partes. Aquí, por ejemplo, están estos también de cinco clasificaciones, el que usted elija, cinco cuadros. Aquí en más reglas, podemos ver que el verde lo está aplicando en formato porcentual. Pero claro, aquí nosotros también podemos cambiarle eso, que no sea porcentual, que sea por número, si quisiéramos hacerlo personalizado. Y aquí también por número. Pero lo voy a dejar solo para que lo veamos cómo es que lo trabaja automáticamente. Le deja verde a los mayores o iguales al 67%. Cuando es menor a 67, pero mayor a 33, mayores o iguales a 33, les deja los que han llegado quizás a un 33%, les deja amarillo. Y los menores al 33% les aplica rojo. Nosotros podemos personalizarlo, elegir el tipo número y qué quisiéramos. Para los valores mayores a 2000, quisiéramos que le aplique el verde. Y para los valores, vea que automáticamente tomó el número de referencia que nosotros escribimos aquí arriba. Entre 2000 y 1000, le voy a poner que sea mayor o igual a 1000. Entonces ahí le vamos a dejar que se nos marque con amarillo. Los que estén entre 1000, menores a 2000 y mayores o iguales a 1000. Y si yo, por ejemplo, hago clic en otro lado, vea que hice clic en otro lado nomás para que usted viera. A ver, aquí me lo.
Nomás hice clic en otro lado para que usted viera que automáticamente el valor se pasó para acá. Entonces, esa es la decisión que nosotros hemos tomado, que esos rangos son los que represente. Incluso puede cambiarles el tipo de icono. Esto usted lo puede personalizar a su manera, a su gusto, como se lo pidan, como crea usted que mejor represente sus datos. Entonces aquí ya, por ejemplo, personalizamos ese dato. Entonces vea cómo hizo el cambio de acuerdo a lo que nosotros personalizamos. Entre los mayores a 2000 los dejó en verde. Entre 1000 y 2000 los dejó en amarillo. Y los menores a 1000 en rojo, que fue aplicar ese conjunto de iconos que puede ser cualquiera. Entonces les mencionaba que nueva regla, ustedes pueden aquí básicamente hacer lo mismo, solo que si lo hacemos directamente desde acá, no hay mayores cosas que cambiar más que los valores automáticos. Pero si usted se viene a la nueva regla, aquí usted puede ir personalizando colores, valores altos, valores bajos, mínimos. Por ejemplo, aquí dice que se puede seleccionar un tipo de regla. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores y viene usted aquí y lo cambia. Como lo quiera. En porcentual, en percentil para los estadísticos, ¿verdad? Puede cambiar colores, aquí puede personalizar, cosa que desde acá es un poco limitada, pero aquí tiene todo para hacer. Aquí también aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y esto más o menos lo hicimos. Vea que acá hay más opciones de no solo valores, texto que lo hicimos, de fechas, que nos aparecen las mismas opciones que ya vimos, celdas en blanco. Aquí no hay celdas en blanco, pero digamos que intencionalmente voy a hacer, voy a repetir, digamos que aquí voy a adicionar un mes 4. Voy a hacer clic en la G, clic derecho, insertar. Y voy a escribir mes 4. Voy a generar números aleatorios con la función aleatorio.entre. Y veo que aquí los números se están manejando como entre 500, le vamos a dejar al inferior. Y al superior le vamos a dejar 3000. Que me genere números, pero ya le voy a quitar eso. Ha adoptado el formato de las celdas que tiene a la par, que me genere números aleatorios, pero le voy a quitar esas reglas, porque ha copiado, borra reglas de las celdas seleccionadas. Me ha generado números aleatorios entre el rango que se le dijo, entre 500 y 3000, pero lo voy a quitar para que esos valores queden fijos, porque si lo dejo, se van a estar moviendo, entonces no queremos eso. El rango seleccionado lo copio, hago clic derecho y la opción de pegado agarro valores para que me dejen los valores fijos y ya no se mueven. Entonces, vamos a dejar algunas celdas en blanco. Voy a dejar ese en blanco, voy a dejar ese en blanco y selecciono. Nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas en blanco. Esto a veces le puede ser útil porque usted a veces, claro, aquí siempre vamos a trabajar con datos de muestra, pero usted en la vida real va a tener miles de datos. Entonces, entre miles, va a ser bien difícil que usted localice celdas en blanco porque puede ser que haya un error de digitación. O que algunas veces a ustedes les den bases de datos que a lo mejor ustedes no conocen. Y hayan datos, esto más que todo es cuando usted ya tenga que estar depurando datos. Entonces, de pronto usted no se da cuenta si hay celdas en blanco.
Esto le puede servir. Claro, recuerde, estamos en nuestros primeros pasos. A medida usted vaya pasando niveles, a medida usted vaya practicando y experimentando, usted mismo se va a dar cuenta de que hacer algo tiene muchas maneras de hacerlo. Estamos en los primeros pasos. Entonces, aquí decimos, vamos a localizar que me deje, por ejemplo, en... Vamos a poner un colorcito como este a las celdas en blanco. Vamos arriba que me tapa algunas cosas. Vamos a darle a aceptar nuevamente. Y ya usted ya es un poco más fácil revisar y depurar datos localizando celdas en blanco con ese tipo de regla. Entonces estamos en este segundo tipo de regla y vea que puede usted seleccionar más cosas acá. Aplicar formato únicamente los valores con rango inferior o superior. Esto ya lo hicimos de aplicar a los primeros 10, ¿verdad? Aquí sí, por ejemplo, yo puedo seleccionar activo. Si quiero en base a porcentaje, lo activo. Si no, pues dejo allí, digo, ¿cuáles son los últimos 5? Recuerde que ese número puede cambiar. A los últimos 5 le vamos a dar un formato que sea como este, por ejemplo. No, porque es que es muy parecido al otro. Como este, quizás. Entonces, que me marque en ese mismo los 5 inferiores. Y ahí los ha marcado. Tenemos también el otro tipo. A ver, y vamos acá, este pues ya lo habíamos, más o menos ahí está dentro de los básicos. Aplicar formato únicamente a los valores que estén, esto también ya está ahí, ¿verdad? Si usted quiere resaltarlos por encima, por debajo, si son mayores o iguales, menores o iguales, para los que son estadísticos y si van a aplicar desviaciones estándar, también lo puede hacer. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Ahí usted puede seleccionar si quiere buscar valores duplicados o valores únicos, que más o menos hicimos también una práctica. Y aquí este tipo de regla dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Estas fórmulas usted también las puede, si no lo quiere hacer en base a formatos puestos, usted puede decir, necesito una fórmula y aplicar, por ejemplo, digamos, vamos a seleccionar, digamos que vamos a seleccionar el campo fecha. Esto vamos a abrir aquí unos ejemplos. Voy a seleccionar el rango de fechas. Y aquí podemos utilizar una fórmula acá. En el último tipo, utilice una fórmula. Por ejemplo, yo quisiera saber cuáles son las fechas mayores a hoy. Aquí vamos a iniciar como toda una fórmula. Se inicia con el signo igual. Solo antes de aplicarla acá, creo que ya lo hemos visto, no lo recuerdo si ya lo vimos, pero si yo quiero hacer eso, de que me resalte cuáles son las fechas mayores a hoy, pues hoy es 6 de junio. Hay una función que se llama hoy que dice que devuelve la fecha actual con formato de fecha. Entonces, pues allí solo. Así puedo utilizar esa función. Esa función no requiere argumentos. Entonces ahí ya está la función y nos devuelve la fecha de hoy. En la barra de fórmulas puede ver entonces que se puede utilizar en el formato condicional. Vuelvo y selecciono el rango de fechas. Nueva regla. Utilice una fórmula. Comienzo la fórmula con el signo igual. Selecciono. Puedo seleccionar la celda A3, en este caso, que va a ser mi celda representante de los datos de fecha.
O simplemente yo puedo escribir que es A3 la celda donde me voy a basar. Mayor, y ahí le pongo la función hoy. Y ese es el formato de la función. ¿Y cómo quiero que me resalte esas celdas? Que le ponga negrita a las fechas que cumplan esa condición. Voy a presionar aceptar y reviso nuevamente. Igual, la celda A3, mi valor representante del rango, mayor a la fecha de hoy, que lo ponga en negrita. Y aplicó algunas fechas que son mayores al 6 de junio, 1 de agosto, 30 de noviembre, 27 de diciembre, y ahí están las fechas que cumplen con la condición que pusimos con una fórmula. También puedo hacer, por ejemplo, que, digamos, voy a seleccionar toda la base de datos, pero mejor voy a hacer una copia para no ya saturar más de reglas acá. Voy a hacer otra copia de esta hoja. Sobre el nombre de la hoja, clic derecho, mover o copiar. Activo la casilla que me cree una copia y pues puedo dejarla así o decirle mover al final, que me la mueva aquí al final de las hojas activas. Y tengo otra hoja, solo que tengo que borrarle todo. Aquí donde dice borra reglas, dice borra reglas de toda la hoja. Aquí ya no es necesario seleccionar. Digamos que voy a seleccionar todos mis datos. ¿Por qué no incluyo total? Pues porque total, no, incluso aquí, no lo voy a incluir, solo voy a seleccionar, o sí, voy a seleccionar hasta este total, pero no a este. Y, por ejemplo, voy a crear una regla aquí donde dice, utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar un formato. Toda fórmula empieza con el signo igual. Quiero que, por ejemplo, resalte los promedios. Vamos a ponerle allí promedio, la función promedio. Aquí tenemos que tener bien clara cuál es la sintaxis y los argumentos de la función, porque aquí no tenemos la ayuda. Entonces, la función promedio, antes de hacerlo, para que usted lo vea, esto, no, esta hoja es un poco tardada, siento que es la hoja como que está pesada. Pero bien, a ver, yo también inicio las fórmulas con el signo más, que también es otra forma de hacerlo, pero aquí, directamente en la celda. Cuando ya tenemos que hacer una fórmula de formato condicional, ahí sí tiene que ser el igual. Pero también acá puede utilizar usted esta, puede empezar con más las fórmulas. Está la función promedio y los argumentos son números. Entonces digamos que yo necesito el promedio de los 4 meses. Y ahí está el rango, desde D3 hasta G17. Enter. Y ese es el promedio de los 4 meses, independientemente de quién sea. Entonces, lo hice para que viéramos cuál es la sintaxis y los argumentos que tiene la función. Selecciono nuevamente mis datos. Nueva regla, utilizo una fórmula. Bueno, incluso me la pude haber traído. Me la pude haber traído para no, porque aquí voy a digitar lo mismo que hice. Promedio. Abro el paréntesis, ya que así es. Selecciono el rango al que quiero promediar. Cierro paréntesis. Pero aquí solo nos está calculando promedio y eso no nos sirve de nada. Tenemos que ponerle una comparativa. Un operador de comparación. A ver, el promedio decía que era de 1678.
Entonces aquí vamos a ponerle mejor antes de esto. Si, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a agarrar, por ejemplo, este vendedor. Agarrar a este vendedor. Ahí se me borró. Lo voy a escribir yo. B3. Pero voy a volver a escribir, voy a ver el efecto. Voy a volver a hacer, voy a seleccionar estos datos. Vamos a ver un formato que nos deje un relleno como este, o vamos a utilizar así como colores bien claritos, como ese, por ejemplo. A ver qué sucede con esa forma. Ok, ha seleccionado todo porque no le he puesto ninguna comparación. Entonces vamos a ponerle la comparación. Voy de nuevo a administrar reglas. Selecciono la regla. Editar regla. Y aquí es complicado editar porque ya se fijaron lo que pasó. A ver, ahí tenemos el promedio y vamos a decirle, le voy a poner que sea la celda B3 mayor. Voy a presionar aceptar. Y lo que ha marcado es los mayores, volvamos a ver la fórmula. Lo que yo le puse, voy a ir a administrar reglas. Dice que la regla se aplica tomando esta celda, o sea, yo tomé esa celda de muestra, la celda B3, donde hay un vendedor, y que esa sea mayor al promedio, que ya sabemos que el promedio es este, porque lo calculamos previamente. Entonces, nos ha dejado, dice que se aplica a las celdas desde A2 a H17, porque ese fue el rango que yo seleccioné, desde A2 a H17. Ahora veamos qué es lo que ha marcado. ¿1678 ha dejado en blanco? O sea, ha marcado como ha tomado una referencia del B3, entonces ha dejado como los textos y los que no incluyen, los que no cumplen con esta comparación o con esta condición, porque ha marcado solamente los valores que son mayores al promedio. Y es que como seleccioné todo, nos marcó todo, porque esa fue la condición que yo le puse. Entonces, esa también puede ser un ejemplo de cómo ustedes pueden utilizar fórmulas en los formatos condicionales. Cuando usted tenga dominio de todas las fórmulas, o de muchas fórmulas, o de fórmulas básicas, no importa, usted va a poder aplicar fórmulas al formato condicional. A ver, voy a presionar cerrar ahí. Y así es como también pueden aplicar fórmulas en sus datos, ¿verdad? Simplemente también poner fórmulas básicas como las opciones que estaban acá. Que usted dice, quisiera yo hacerlo con fórmula. Bueno, lo vamos a hacer con fórmula entonces y vamos a decir que sea este total, vea que la referencia está absoluta. Yo tengo que tener cuidado en eso. Esa referencia no tiene que estar absoluta. Se nos hicieron las 9, para los que se tengan que salir, se pueden salir, no hay ningún problema. Entonces ahí digo que esa sea mayor a 4000. Entonces ahí solo le aplico un formato a esta comparación.
Y presiono aceptar, solo que allí dejé todo el rango seleccionado otra vez. Entonces nos marca a las que son mayores a 4.000. ¿Esta no la marcó? O bueno, sí, sí la marcó. Porque como dejé todo marcado, lo ideal hubiese sido seleccionar solo ese rango. Pero también le quería hacer la muestra de que usted puede dejar fórmulas sencillas, como la que acabo de hacer una comparación de que H3 marque así los valores mayores a 4.000. Muy bien, tienen entonces otra herramienta más. Y así pues he concluido la presentación del formato condicional. Ok, muchas gracias siempre por haber llegado a la hora, ¿verdad? Y pues vamos a continuar mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias y nos vemos mañana. Okay. Feliz Gracias, noche. Feliz noche. gracias, profe. Gracias, maestra. Con gusto, Buenas feliz noches. noche. Feliz noche. Buenas noches, un gusto.